Damos un saludo muy especial a todos nuestros amables televidentes. Bienvenidos a este espacio de Memorias de mi Pueblo, donde estamos contando las historias de nuestro municipio, las historias del departamento y también del país. En estas fechas importantes de la historia patria, entre julio y agosto, entonces aprovechamos para hablar precisamente de historia de Colombia. En el programa pasado hablamos de precisamente las dos fechas más importantes de la independencia de Colombia, que fue el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819. La primera fecha, el grito de independencia, y la segunda, la conquista definitiva por parte de los militares con la derrota de los españoles a nivel militar. Y se sella definitivamente la independencia de Colombia. Pero a partir de ese grito de independencia del 20 de julio de 1810, vienen otras independencias muy importantes de las regiones de Colombia. Para nosotros, para los antioqueños, para los paisas, el 11 de agosto de 1813 es la fecha de la firma del Acta de Independencia. Entonces, en este programa del día de hoy vamos a hablar de esta fecha tan importante para el departamento de Antioquia y para nosotros. Cada año en esta fecha celebran las instituciones educativas, los municipios y otras instituciones el Día de la Antioqueñidad. Muchas veces hacemos esta celebración y no sabemos por qué. Entonces, en este programa vamos a explicar el por qué. Cada año nosotros hacemos una fiesta que se llama la Fiesta de la Antioqueñidad, donde se hacen desfiles, comparsas, con todos los mitos y leyendas del departamento de Antioquia, las historias que vamos conociendo poco a poco y lo que hay registrado. Entonces, es importante entender un poquito esta fecha del 11 de agosto de 1803. Entonces, bienvenidos a este espacio y profundizaremos en la independencia de Antioquia. En este libro, Identidad Paisa, que he elaborado como para hablar de la historia de Antioquia, hablo aquí de la independencia. Entonces, voy a tomar uno de los apartes de este libro para hacer como una introducción. Aquí ahí está la historia y la independencia. Está toda la historia, un poquito, en resumen, la historia de Antioquia desde que fue formada, desde los primeros habitantes de Antioquia, que fueron los indígenas, después el proceso de conquista, invasión y poblamiento de parte de los españoles, también el proceso de asentamiento y de la independencia. También recopilo en este espacio, mucho en este libro, muchos escritos que hacen sobre el departamento de Antioquia, algunas poesías, trovas, cuentos, mitos y leyendas. Voy a compartir con ustedes una historia de Antioquia que habla un poquito sobre, haciendo añoranza y memoria de lo que fue Antioquia. Hace siglos, esta tierra que conforma nuestra Antioquia era solo un paraíso de extensa y bella forma, con el cielo siempre azul y la altura en cordilleras por mis ríos fue bañada, y por las brisas tempraneras rica en llanos y sembrados, en especies y marañas que tapaban con recelo el dorado de las montañas de sur a norte, atravesadas por los Andes en cadena por tres fuentes, circundada Atrato, Cauca y Magdalena, habitada por valientes e indígenas guerreros que tocaban con sus lanzas las montañas y los cielos. En el lado occidental se ubicaban los catíos, que moraban en cavernas, en refugios y en bohíos de esta tribu tan bravía, derivándose los nores, pencos, peques, garúes,
pueblos guamos y tuatoques, nitamos, peberes cercunas, urraos, noriscos, guasusecos, caramantas y todas las tribus que iban viviendo aquí en el departamento de Antioquia. Con el tiempo llegó Rodas, gobernador con su ley. Fue buen hombre y con los indios comportóse como rey. Digamos que iba introduciéndonos así como a la historia de Antioquia, donde nos va contando ese poblamiento de los indígenas, cuando llegaron los españoles, algunos que los trataron con amabilidad y con dulzura, y otros que por la fuerza y el deseo del oro, socavaron las comunidades indígenas y les tocó matarse en familia. Cuenta que a la llegada de los españoles aquí en Antioquia había 1 millón de estos indígenas, pero ya en el año 1600 solo quedaban unos 100.000. Y entonces nos da cuenta de todo eso como en la barbarie de los españoles en un principio. Luego ya llega la época de la colonización, donde ya formaban pueblos y ya el trato era más amable y se fue formando así el departamento de Antioquia. La república que se vino y la constitución tuvo Antioquia presidentes y después gobernación. Pascual Bravo en el oriente, Uribe hacia el sur, en el norte Pedro Justo, unos rojos, otros azules. También tuvo personajes de alta cuna y buena cama, con el que en Colombia y en el mundo dieron lustre y mucha fama. Gutiérrez cantó al maíz, Porfirio, el más allá de los hombres de esta tierra, Epifanio en Yarumal, el Nito, después Trovas, José Félix, literatura, Tomás habló de marquesas, José María de arquitectura, y así iba mencionando sobre los escritores y los personajes de Antioquia. No puedo hablar profundamente del libro porque la idea hoy es profundizar sobre la independencia de Antioquia, pero era como un abrebocas para luego motivarlo a la lectura, el Identidad Paisa. En julio de 1813, ante los intentos de reconquista por parte de tropas españolas, todavía presentes en varios territorios de la Nueva Granada, los gobernantes de la provincia de Antioquia decidieron suspender el régimen constitucional y nombrar gobernador dictador a Juan del Corral, destacado personaje de la burocracia y el comercio, por entonces con 35 años de edad, cuyas primeras medidas consistieron en decretar el destierro de 25 realistas y la expropiación de sus bienes. Y para ser más explícita la ruptura con la corona española, el 11 de agosto de 1813 declaró la independencia absoluta en los siguientes términos: el Estado de Antioquia desconoce por su rey a Fernando VII y a toda otra autoridad que no dimane directamente del pueblo o sus representantes, rompiendo enteramente la unión política de dependencia con la metrópoli y quedando separado para siempre de la corona y gobierno español. Más adelante señalaba y advertía que a virtud de esta abjuración se haga por toda la república juramento de absoluta independencia a que han venido por esta saludable y santa alteración, y manda a los tribunales, corporaciones de toda clase, jueces y demás ciudadanos de ella que pasen a presentarlo el próximo día 24 en los lugares y ante quienes se dirá por reglamento separado
pena de ser desterrados los que se negasen a este acto, y condenados a muerte los que, desaprobándolo, trastornasen el orden social. De esta forma, la provincia de Antioquia se convirtió en la tercera de la Nueva Granada en romper sus lazos con España, tras las declaraciones de Cartagena el 11 de noviembre de 1812 y Cundinamarca el 16 de julio de 1813. Casi 8 meses después de la histórica declaración, el dictador Juan del Corral fallecía en la ciudad de Río Negro, víctima de una neumonía, el 7 de abril de 1814. Esta fecha, el 11 de agosto de 1813, es conmemorable para el departamento de Antioquia, cuando la comunidad decide por autonomía propia no seguir con el régimen español. Los que se reunieron para este acto y esta decisión nombraron a Juan del Corral gobernador dictador. Para ese entonces, el gobernador dictador tenía unas características muy especiales, y era que lo que el presidente o el gobernador dijera, eso se hacía. O sea, no tenía que consultar a nadie. Y como Juan del Corral era una persona noble, una persona donde buscaba más el servicio al pueblo, entonces, en vez de hacerse como reconocer como dictador, resultó ser un gran demócrata. Es decir, se iba de entidad a entidad, de sector a sector, hablándoles de lo que valía la independencia, de lo que significaba ser independiente. Entonces les hacía jurar con la mano en el acta de independencia y en la Biblia, les hacía jurar el trabajo por la independencia y que no iban a ser nuevamente esclavos. Por esta razón, por la labor que Juan del Corral hizo con la comunidad y con el pueblo antioqueño, es que Colombia, Antioquia, es una de las democracias más fuertes del país, de las más fuertes del país, y fue de las independencias más reconocidas en todas estas actas de independencia. ¿Por qué? Porque el que pusieron al frente tenía bien claro lo que significaba ser libre. Y tanto así que le dio la oportunidad a los españoles. De los españoles que hay en la región, tienen que acercarse a tomar el juramento. Y les dio plazo hasta el 24 de agosto siguientes. De tal manera que si no se presentaban, eran derrotados y arrojados militarmente. Cuando yo estudio y hablo de la independencia de Antioquia, siempre me emociono un poquito, porque por lo que significó y por el personaje que estaba al frente. Lástima que se murió tan joven, todavía sin consolidar fuertemente la independencia, pero lo que él hizo en solo 8 meses, eso le dio pie para que Antioquia fuera de las democracias más fuertes. Repito las razones por qué la democracia del país más fuerte. Porque Juan del Corral se dedicó a concientizar a los antioqueños de lo que significaba la independencia y que no se podían dejar nuevamente tomar por esclavos y que tenían que luchar hasta con su propia sangre por defender la independencia. La independencia de Antioquia fue sellada militarmente el 20 de febrero de 1820 en Chorros Blancos, cerca de Yarumal, cuando el general José María Córdoba enfrenta al general Barleta con poder y fue derrotado allá. Y ahí se sella definitivamente el 20 de febrero de 1820
En Chorros Blancos se sella militarmente la independencia, ya fueron derrotados definitivamente los españoles. Notemos que el deseo de independencia del pueblo requiere después de una conquista. El deseo de independencia del pueblo requiere posteriormente de una conquista que se hace a sangre y fuego. ¿Por qué? Porque los que tienen el poder y los que tienen el dominio no quieren soltarlo. No quieren soltar el poder ni el dominio. Entonces tiene que hacerse mediante sangre y fuego en una derrota militar. El que vence es el que toma el poder. El 7 de agosto de 1819, allá en el puente de Boyacá, es derrotado a nivel nacional el ejército español. Entonces se va consolidando la independencia. Y el 20 de febrero de 1820, en Chorros Blancos, en cerca de Yarumal, se sella definitivamente la independencia. Entonces no es que yo me decido ser independiente y ya con eso soy reconocido. No, hay que hacer una lucha titánica, sangre y fuego. Y solamente los que están dispuestos a morir por la independencia es que logra la independencia de una región. Lo vemos en la... Por eso celebramos las fechas patrias, para recordar todo ese proceso, hacerle homenaje a los héroes que dieron la vida y derramaron su sangre en honor de la independencia. Para el héroe mayor y más grande de Antioquia es José María Córdoba, nacido en Antioquia, nacido en Concepción y murió aquí en el municipio del Santuario, luchando por la libertad. Ese héroe, que fue también el héroe de Ayacucho en el Perú, tenía un gran fervor a nivel del departamento y a nivel de Antioquia. Por eso fue capaz de enfrentar y de conquistar también la libertad definitiva para los colombianos, y fruto de la lucha de él es que tenemos una república independiente. Continuamos en este tema de la independencia de Antioquia y voy a corregir la fecha. Me perdonan ahí que cuando uno está hablando se le pasa la fecha. Pero la fecha de independencia militar de Antioquia fue el 12 de febrero de 1820. No el 20 como había dicho anteriormente, sino el 12 de febrero de 1820, que quede corregido la fecha, y ofrezco las disculpas necesarias por la parte anterior, pero ya está corroborada la fecha. 12 de febrero de 1820 se sella con la batalla de Chorros Blancos la independencia militar de Antioquia. Es bueno entonces conocer la historia, porque la historia nos da identidad. Es bueno conocer la historia, nos da la verdadera identidad. Entonces voy a hacer como un recuento de esta conquista, de esta batalla, lo que sucedió, para que le demos contenido al espacio. Si el 11 de agosto de 1813 se dio la voluntad de la comunidad para la independencia, y las personas que firmaron el acta de independencia y el dictador o el gobernador dictador Juan del Corral se jugó plenamente su vida enseñando el valor de la independencia, enseñando el acta de independencia, que estaba claro que definitivamente no reconocían al gobierno y al virrey español como su soberano, sino que solamente reconocían la soberanía del pueblo. Esto es muy importante. No reconocemos otro gobierno que no sea la soberanía del pueblo, la voluntad del pueblo. Y esto lo inculcó de tal manera que fue fuerte el sentido patrio, sentido de independencia de Antioquia. La batalla de Chorros Blancos
La batalla de Cholos Blancos fue el último gran combate de la independencia de Antioquia, librado el sábado 12 de febrero de 1820, 6 meses después de la batalla de Boyacá. Un grupo de 300 soldados realistas al mando del coronel Francisco Barleta intentaba recuperar el control de la provincia de Antioquia y llegar hasta el Perú para recaudar oro y plata a fin de financiar una segunda reconquista de la Nueva Granada, sin duda más sangrienta que la de 1816. En 1816, recordemos que intentó la reconquista española con una arremetida violenta fuertemente y ahí fue donde se fortalecieron los combates hasta ser derrotados el 7 de agosto de 1819. Pero ese día, en el Alto Boquerón, en jurisdicción del municipio de Yarumal, fueron derrotados por el teniente coronel José María Córdoba, que con apenas 20 años ya era gobernador de la provincia de Antioquia por disposición de Simón Bolívar y estaba al frente de una división reclutada, armada y entrenada por el mismo José María Córdoba. José María Córdoba fue gobernador de Antioquia desde el 7 de agosto, los días posteriores desde el 7 de agosto de 1819, cuando Simón Bolívar le dijo que se fuera para Antioquia a conquistar Antioquia y para que fuera su gobernador. Y vino y tomó posesión de la gobernación de Antioquia y renunció en mayo del año siguiente, o sea, de 1820. Entonces, cuando se dio la conquista, José María Córdoba era gobernador de Antioquia y derrotó allá en Yarumal, derrotó al ejército español. Hago énfasis porque a veces olvidamos que este joven general de la República, el soldado más brillante de la época de independencia, José María Córdoba, fue gobernador de Antioquia por poquitos meses, por ocho meses, por nueve, por diez, pero fue gobernador de Antioquia y renunció a la gobernación porque dijo: la parte ejecutiva para mí no es lo mío. Para mí lo mío es las armas, es el combate, es la guerra, es luchar por la independencia, es seguir luchando. Entonces sentía bien, era batallando por la independencia y no haciendo edictos, firmando poderes, gobernando. Entonces por eso le mandó la renuncia al mismo Bolívar para que lo revocara del mandato y nombrara otro gobernador. Entonces este gran soldado de Colombia, nacido en el departamento de Antioquia, nuestro héroe antioqueño José María Córdoba, hay que rendirle un gran homenaje, un homenaje muy fuerte, hay que rendirle homenaje. José María Córdoba estuvo en el Comando Mayor, él era miembro del Comando Mayor del Ejército Nacional en la batalla del 7 de agosto de 1819. Y fue gobernador de Antioquia y como gobernador enfrentó la batalla de Chorros Blancos y selló la victoria el 12 de febrero de 1820. Y después siguió las batallas hacia el sur, conquistó al Perú y se trajo la corona de laurel. Por eso se llamaba el héroe de Ayacucho, el héroe de Ayacucho. Nuestro museo aquí del Santuario José María Córdoba da cuenta de todo eso y allí se cuenta la historia, la vida y la obra y las conquistas de José María Córdoba. Es bueno entonces nosotros adentrarnos a entender nuestra historia. Por eso Memorias de mi Pueblo se empeña en profundizar estos temas. Y agradezco yo a Vigías del Patrimonio por permitirme poder estar en la comisión de divulgación y agradecemos al canal TVO Santuario
que nos permite sus cámaras y todos sus equipos para poder contar la historia. En un principio, pues, queríamos centrarnos en la historia local, solo la historia del municipio. Pero es imposible desligarnos de la historia nacional. Y es imposible desligarnos de la historia de Antioquia. Todo es una unidad. Entonces, por eso nos obliga a las fechas a hablar de historia de Colombia y hablar de historia de Antioquia. Y esto en beneficio cultural y patrimonial de los santuarianos. Porque el santuario, entre otras cosas, es llamado altar de la patria. Precisamente altar de la patria, ¿por qué? Porque aquí se selló una batalla muy importante con el combate del 17 de octubre de 1829, donde murió José María Córdoba y casi unos 180 combatientes. Entonces, el santuario es llamado altar de la patria porque aquí murieron soldados de la patria, y prácticamente con esa derrota de José María Córdoba fue que nació la Constitución de 1830, donde es una constitución democrática construida por todos los representantes del país. Mira que la historia se nos va entretejiendo y nos va siendo muy entendible cuando ligamos una fecha con otra, el por qué, cuándo se dieron, para qué se dieron. Y Colombia todavía sigue en esa democracia conquistada por José María Córdoba. O sea, el gobierno de Colombia es un gobierno democrático, pero esa parte se luchó, él fue luchada por Córdoba, y aquí derramó su sangre. Y por la Constitución de 1830 fue fruto de esa derrota. Cuando vamos llegando a la fecha de octubre, profundizaremos un poco más sobre ese combate en el santuario. Ya nos comprometemos a hablar profundamente en el combate del santuario del 17 de octubre de 1829, para que entendamos un poco más todo este proceso independentista de Colombia. Para terminar, unos versos de Iván Restrepo, que escribe Iván Darío Mejía, que escribe mucho, escribió bastante sobre el departamento de Antioquia, canciones, poesía. Dice: soy de Antioquia, la del paisa caballero que propaga los principios y el espacio del hermano, la del ser trabajador que valora las acciones del que quiere progresar, la del hombre rezandero que agiganta y dignifica al de arriba a su señor, la del viejo anecdotario que resume las historias del pasado aventurero. Soy de Antioquia, la del parco compañero que limita su soberbia por amor a la amistad, la del guapo caminante que traspasa los linderos por la amada que ha de hallar. Muchas gracias por permitirme llegar hasta ustedes con estas reflexiones históricas, hoy con netamente antioqueña, historia colombiana, historia paisa. Nos encontramos en otro programa más adelante. Muchas gracias y que estén bien.